Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Askers, estamos en el aeropuerto de Barcelona y es que hoy traemos una nueva sección al canal. Nos vamos a Berlín a vivir el Alba Berlín-Barcelona de la Euroliga. Ya estamos en Berlín, hace un frío tremendo. Hemos llegado en martes, el partido entre el Alba y el Barça es el miércoles, así que si el tiempo lo permite, vamos a hacer un poquito de turismo por Berlín. Días, pues hoy sí, miércoles, día de partido, el Barça que está obligado a ganar después de que ayer también ganaran el CSKA y el Madrid. Y bueno, parece que hoy hace un poquito menos de frío. Y aquí estamos, en el Parlamento Alemán. Barça encara aquí en Berlín la recta final de la fase regular de la Euroliga, una fase regular que con el partido de hoy contra el Alba llega a su 27ª jornada. El Barça va tercero con un buen balance de 20 victorias y 6 derrotas y para el partido de hoy pues sigue cojeando la posición de base. Ya la baja conocida de Kevin Pangos prácticamente durante toda la temporada, se sigue manteniendo la del base francés Thomas Hertel, que todavía sigue lesionado de aquel esguince que se hizo en el Palau contra el Milan, también en Euroliga. Enfrente tiene al Alba de Berlín, que actualmente está en la parte baja de la tabla clasificatoria de la Euroliga. Tiene muy complicado conseguir entrar en el top 8, pero que bueno, es un equipo que en casa es peligroso y que le puede plantar mucha cara al equipo de Svetislav Pešić. Bueno, pues acabamos de comer, toca hacer un cafecito. Esta cañita es un poco lamentable, pero ahora sí, cafecito, coger energía, si nos vamos ya al Mercedes-Benz Arena para ver la previa de este Alba de Berlín-Barça. Pues ya estamos aquí en el Mercedes-Benz Arena, el escenario, la casa del Alba de Berlín y el escenario de la Final Four de 2009 y 2016 de la Euroliga. En 2009 se la llevó Panathinaikos y en 2016 el CSKA de Moscú. De momento hay poquito ambiente, no se oye mucho ruido. Las puertas están cerradas y nada. Vamos a ver si entrando dentro entramos un poquito en calor, porque aquí el ambiente, la verdad que está muy frío. Ya lo estáis viendo, ¿eh? Los alrededores del pabellón, y el pabellón es una pasada. A ver si en Barcelona el nuevo Palau es parecido, porque esto la verdad que es increíble.
Bueno, esta va a ser la tercera vez que esté en este pabellón que tenemos aquí a las espaldas. La primera fue en un partido del Eurocup del Alba de Berlín. La segunda y la más especial para mí fue la Final Four de 2016, la que comentábamos antes. Mi primera experiencia como periodista en una Final Four que jugaron el CSK, el Fenerbahce, el Baskonia y el Lokomotiv Kuban, que se llevó CSK. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de este pabellón. La verdad que viví aquí unas experiencias inolvidables. Y ahora vamos a entrar y vamos a ver 4 años después cómo es este reencuentro con este pabellón tan especial para mí. Pabellón, pero la verdad que el ambiente está muy bien, buenas presentaciones y todo listo para que empiece el partido. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues partido al descanso, el Barça, que había comenzado muy bien el primer cuarto, pero luego tan solo ha anotado 11 puntos y va 46-38 abajo en el marcador. Ahora en el descanso es curioso, pero aquí la gente del Alba de Berlín, aprovechando que venía el Barça, han invitado a los castellers de Berlín, que van a hacer un número, y vamos a ver qué tal les sale. Otra de las cosas que se ve aquí en el pabellón y que llama la atención es aquello negro que estáis viendo arriba, que son, pues bueno, unas cortinas, porque detrás de aquellas cortinas hay asientos, pero bueno, aquí pues digamos que no hay tantos aficionados como para llenar un pabellón de 15.000 personas, y de ahí a el uso de esas cortinas para que no se vean los asientos vacíos, y bueno, así queda más disimulado. Gracias.
Bueno, pues 80-84 al final, se lo ha llevado el Barça, una muy buena reacción en la segunda parte. Y nada, nos tenemos que ir ya porque nos está echando la gente de seguridad. Solo deciros, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. No olvidéis darle like al vídeo, darle mucho cariño, comentar qué os ha parecido y nos vemos pronto. Por cierto, bonus track, ojito el del tatuaje del Barça, lo voy a poner ahora, ¿eh? Yo ya me iba, pero ojito, lo estáis viendo, vaya crack. Ahora sí, nos vemos pronto.